Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva Open Class organizada por el grupo OCS. Como en cada Open Class, os traemos a los mejores ponentes y hoy vais a disfrutar de Yaiza Castilla, que es senadora. ¿Qué tal, Yaiza? ¿Cómo estás? Muchas gracias, bien. Bienvenida a la Open Class, esperemos que estés como en casa. Para aquellos que estáis viéndonos desde casa y no conocéis demasiado a Yaiza, Yaiza es licenciada en Derecho, es abogada, ejerció durante muchos años en Garrigues, Canarias. Garrigues es un gran despacho de abogados, bastante conocido, seguro por muchos de vosotros. Después trabajó como letrada en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y fue asesora parlamentaria. Y de ahí Yaiza dio un salto al Senado, aquí en Madrid. De hecho, fue una de las senadoras más jóvenes de la historia de España. Actualmente, entre otras muchas funciones, es portavoz de la Comisión de Igualdad, portavoz de la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas y portavoz de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Bueno, Yaiza, ¿qué tal? Pues efectivamente, la verdad que bueno, que mi irrupción en la vida política no era para nada meditada ni esperada. La verdad que surgió por una cuestión de oportunidad y de momento, como bien, pues bueno, has relatado. Yo me dedicaba al ejercicio y se me planteó esta posibilidad. Me dedicaba al ejercicio inicialmente privado y luego salté a la parte pública, en lo que es la Gerencia de Urbanismo y en el Parlamento de Canarias. Fui empezando a tener curiosidad por la gestión de lo público y, bueno, finalmente me propusieron ser candidata al Senado. Me pareció una oportunidad magnífica de, bueno, pues poder ayudar a todo el mundo, al interés general, desde la institución y desde dentro, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad que he tenido la oportunidad de estar en estas comisiones que para mí pues son muy importantes a nivel de contenido, de trabajo y de responder a las necesidades de las personas. Y bueno, a su vez yo estoy dentro del grupo mixto y también tengo acceso al resto de comisiones que hay con carácter general en el Senado y la verdad que tengo un trabajo pues bastante completo. Y Yaiza, ¿cómo pasa uno, ¿no?, de esa zona de confort, de bueno, pues tú sacaste una plaza de funcionaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y acabas metiéndote en camisas de once varas, ¿no? Acabas en el Senado. ¿Cómo es todo ese proceso? Bueno, la verdad que fue un poco arriesgado porque he de reconocer que este tipo de decisiones casi siempre tienen que ser rápidas. Y bueno, es verdad que yo soy bastante inquieta, nunca había tenido tampoco claro que quisiera ser funcionaria. Sí que me encanta pues asesorar y bueno, quería pues ver todas las posibilidades que se me estaban brindando. Sé que estos trenes solo pasan una vez en la vida, entonces decidí cogerlo. Y bueno, de momento pues estoy muy contenta con el trabajo que estamos haciendo en el Senado. Y hablando del trabajo este, ¿no?, el que estás realizando ahora en el Senado, has trabajado como abogada en la esfera privada, como abogada de lo público, a nivel parlamentario, ¿no?, quizás en un ámbito más reducido, más local, en Canarias. ¿Cómo es el día a día de un senador en España? Pues bueno, el día a día de un senador también depende mucho del nivel de trabajo y de autoexigencia que tenga cada senador en particular, ¿no? Por lo menos esa es mi visión personal de lo que es el cargo. Yo en el ámbito privado cuando ejercía, pues desde luego que trabajaba muchísimo porque soy muy autoexigente conmigo misma. Considero que cuando a mí me encanta el ejercicio y cuando realmente te gusta y quieres satisfacer el interés en su momento de los clientes y ahora pues de los ciudadanos, uno tiene que optar al nivel de excelencia. Entonces, para llegar a ese nivel hay que trabajar mucho. Desde ese punto de vista yo me he planteado mi trayectoria y mi trabajo diario en el Senado. Por tanto, nunca voy a tener dos días iguales, pero sí muchos días de intenso trabajo. Como soy senadora por La Gomera, a esto se unen los desplazamientos, ¿no?, en barco, en avión, que a lo mejor otros compañeros lo tienen más fácil. Y bueno, también como estoy en el grupo mixto, solo pues por La Gomera solo sale un senador y en mi partido político solo hemos concurrido al Senado por La Gomera, no podemos tener grupo parlamentario propio, con lo cual que todo el trabajo que se suelen repartir un grupo parlamentario grande entre 10 senadores y 15 lo hago yo sola. Pero bueno, yo lo he visto desde un punto de vista positivo, hay que echarle muchísimas horas, pero te permite controlar mucho más los temas que estamos debatiendo. Entonces, por ponerte un ejemplo, desde que comienzo la mañana lo primero que hago es ver los digitales, los periódicos, para ver qué es lo que ha pasado en Canarias, en España y a nivel internacional. Después hago una búsqueda exhaustiva por los
boletines oficiales, ya a nivel provincial allá, de la comunidad autónoma, el estatal y el de la Unión Europea, porque parece mentira, pero hay muchas veces que a los legisladores se nos olvida meter cosas en las leyes que salen publicadas, y precisamente a través del Senado tenemos una herramienta, y además como componente territorial también puedo tirar para mi isla, para Canarias, o incluso también para otros territorios que en alguna ocasión también he podido obtenerlo, pues pedir iniciativas o ausencias de determinadas cuestiones que están en esa normativa ya aprobada. Entonces, ese es un día normal aquí, y luego ya dependiendo de si tengo comisiones o si tengo pleno, pues bueno, el tiempo dedicado a eso, y después ya es el trabajo de oficina, de estudiar las iniciativas, los discursos, las intervenciones, las comparecencias, programar reuniones con ministros, con directores generales, y después ya bajando un poco el nivel, pues en tu comunidad autónoma, en tu isla, hasta con tus propios compañeros, reuniones con colectivos, y ya una parte más lúdica o popular, por así decirlo, pues es que bueno, los fines de semana pues toca ir, si pudiera ir antes, voy antes, pero la verdad que paso la mayor parte de la semana en Madrid, pues ir a mi tierra para estar con la gente en los actos y también hablar con ellos, porque es un momento de encuentro para ver no solo las cosas positivas, sino también negativas que hay que mejorar. Sí, porque es indudable que vivimos un momento quizá de un poco de desencanto, ¿no?, con la clase política, que quizás esto lleva muchos años. Sí. ¿Sois accesibles a la ciudadanía, a los senadores, por regla general? Efectivamente, comparto totalmente lo que comentas de la desafección. De hecho, yo también tenía esa desafección antes de entrar en la política. El espíritu crítico que tenía antes de entrar lo sigo manteniendo. Ahora es verdad que puedo dar respuesta a algunas preguntas que se me planteaban cuando no estaba dentro, pero esa desafección sigue existiendo. La cercanía a uno de los senadores depende de la persona, lo tengo más que comprobado. Yo, como pues antes era muy crítica con esa lejanía, y porque aparte que parto del entendimiento de que si el ciudadano no me traslada sus problemas, yo que soy la representante de ellos, ¿cómo voy a trasladarlo yo de forma adecuada a las Cortes Generales y a desempeñar mi puesto de trabajo, ¿no?, que para algo me han elegido? Entonces, yo por mi parte, desde luego que intento ser todo lo cercana posible, ya sea pues yendo a mi tierra o aquí, incluso con colectivos de la península también me reúno, porque no puedo olvidar que, vale, soy elegida por una circunscripción insular, pero yo soy senadora del Reino de España. Entonces, cualquier persona puede venir a comentarme cualquier problema y yo presentar la iniciativa correspondiente. Yo intento ser lo más cercana posible, todo el mundo que me pide cita se la doy, y luego por redes sociales intento ser bastante activa, sobre todo destacando las iniciativas más relevantes, ¿no? Porque todo está perfectamente publicado en la web del Senado, es muy, muy potente, de las dos cámaras creo que es la más potente a nivel de web, es muy intuitiva, y cualquier ciudadano puede meterse, poner mi nombre y apellidos y ver mi actividad parlamentaria. Y yo lo que hago en mis redes pues es destacar lo que considero más importante para ellos. O sea, incluso desde el propio Senado se está trabajando por acercar la institución a los ciudadanos, ¿no? Sí, están haciendo una labor muy activa, muy potente. La web, de hecho, se reformó hace poquito. Y como digo, es muy intuitiva, después es muy puntera. Eso también hay que darle gracias a los funcionarios y al personal de la Cámara que trabajan, a todas las personas que prestan servicios en la Cámara, porque es casi al minuto lo que tenemos a disposición, todos los documentos y incluso las cuestiones, las iniciativas que debatimos en las comisiones pueden tardar a lo mejor 2 días en publicarse. Y eso para nosotros es vital, porque a lo mejor dentro de tales días tenemos una reunión de ese tema y yo necesito conocer con exactitud las palabras que dijo tal senador en tal cosa para, por ejemplo, rebatir, discutir un aspecto y demás. Y he observado que en otras cámaras, tanto autonómicas como estatales, no hay tal nivel de diligencia. Y eso, pues quieras que no, va ralentizando el funcionamiento de la Cámara, el funcionamiento de los cargos públicos, y también puede generar cierta frustración de los ciudadanos que quieren acceder a la información de forma inmediata, porque por la prensa salen informaciones, muchas veces verídicas, pero en algunas ocasiones por falta de o por errores en la comunicación no están tan exactas, y quieren ir a la fuente primaria de dónde viene y no lo tienen actualizado. Desde luego es una buena herramienta. Hablemos del Senado, porque el Senado, ¿no?, es la llamada Cámara Alta en este sistema español, que tiene dos cámaras, el Congreso y otros diputados y el Senado, y estamos quizás más acostumbrados a ver el Congreso y los diputados, ¿eh? No te ofendas. Pero es cierto que a lo mejor a nivel mediático la gente de casa conoce más la función del Congreso, o quizás la imagen está del hemiciclo llena, ¿no?
¿Cuáles son las funciones del Senado? Bueno, pues comparto totalmente la visión que tienes del Congreso. Es más, creo que la comparten todos los que nos escuchan y las que nos escuchan, porque efectivamente es mucho más mediática. Y luego, además, también más mediática por la composición también aritmética que tiene hoy en día de las fuerzas políticas, que nada tiene que ver con el bipartidismo que teníamos más atrás. Y además es más mediática porque la Constitución y la ley así se lo ha permitido, es decir, le da fuerza vinculante a lo que pasa en el Congreso de los Diputados, incluso en contra de pronunciamientos que emitimos en el Senado. Y eso es uno de los caballos de batalla que tenemos que luchar los senadores, de ponernos en nuestro sitio. De hecho, yo en mi día a día a veces que he tenido que incluso negociar, sobre todo en las comisiones mixtas, con los diputados, porque ellos nos quieren imponer en muchas ocasiones su poder y sus reglas proporcionales que allí imperan a los senadores. Y yo digo, pues si no empezamos a hacernos respetar por nosotros mismos, no nos va a respetar nunca nadie. Entonces, bueno, como funciones principales en el Senado, pues tenemos las funciones legislativas, está la legislativa ordinaria, también tenemos la legislativa que quizás es la más impactante o que a todos les puede sonar un poco más es la de presupuestos generales del Estado. He tenido la oportunidad de participar en ese proceso. Y la verdad que ha sido muy gratificante, es muy duro, pero es muy gratificante porque conoces, por así decirlo, pues las tripas de todo el eje político, de cada gobierno, a qué destinan cada céntimo, lo puedes criticar, puedes presentar enmiendas y demás, ¿no? Y bueno, por un poco, si te parece bien, el procedimiento de presupuestos viene del Congreso y llega al Senado. Una vez que llega al Senado, pues hay un procedimiento bastante estipulado en el que yo tuve ocasión de participar, se alteró un poco el funcionamiento, pero la verdad que fue bastante estupendo. Inicialmente llega el texto y comienza una ronda de comparecencias de los secretarios de Estado para explicar las partidas presupuestarias correspondientes a sus secretarías y a sus ministerios. Todo esto siempre es previa solicitud de los grupos parlamentarios o de senadores a título individual. Yo tuve la ocasión de preguntarle al secretario de Estado de Empleo, porque me interesa mucho ese tema, y pues a otros secretarios de Estado también sobre distintas cuestiones con carácter general, y luego haciendo alarde del carácter territorial de la Cámara y de mi posición que tiene que ser como senadora territorial, pues también preguntando por Canarias y por La Gomera. Y la verdad que por lo menos a mí me respondieron cumplidamente. Una vez pasa el trámite de las comparecencias, se abre un periodo de enmiendas, por si tú no estás de acuerdo con lo que has visto en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado y estás insatisfecho con lo que los secretarios de Estado te han contado. Entonces tú presentas las enmiendas. La verdad que es un procedimiento bastante acelerado, a veces juegas con un poquito de ventaja porque tienes el texto del Congreso, pero del texto del Congreso al texto del Senado a veces hay pequeñas variaciones, sobre todo en el articulado, que hay que tener cuidado cuando entra hay que fijarse en el que está publicado en el boletín del Senado, porque tiene unos criterios formales que hay que cumplir, porque si no te la inadmiten. Es verdad que te la inadmiten y por regla general es susceptible de subsanación, salvo que estés pidiendo algo que no tenga nada que ver con la ley de presupuesto. Y una vez pasado eso, entramos al debate de las enmiendas. Bueno, ahí en función de si te las aceptan o si te las rechazan, en mi caso se rechazaron todas las enmiendas planteadas por todos los grupos parlamentarios, entonces lo que te queda es la Comisión de Presupuestos, que se me había olvidado decirlo, todo esto se hace en la Comisión de Presupuestos, se rechazan y lo que te queda es, pues si quieres mantener vivas tus enmiendas, tienes que presentar un voto particular en el que incluyes todo el grupo de tus enmiendas para que cuando el dictamen de la Comisión de Presupuestos lleva al Pleno del Senado, que es donde tenemos que deliberar y aprobar el presupuesto, tú puedas volver a hacer eco, reproducir tus enmiendas y que el Senado vuelva a reconsiderar por última vez si las acepta o no las acepta. En mi caso tampoco aceptaron ningún voto particular de ningún grupo parlamentario ni de partido político, porque bueno, yo soy senadora individual, también lo puedes formular como grupo parlamentario o como senadora a título individual, como fue mi caso. Y bueno, ¿qué pasó aquí? En vez de volver el texto de presupuestos generales del Estado al Congreso, como no había sufrido ninguna variación, se quedó tal cual y fue directamente al boletín oficial del Estado, previo comunicación por parte del presidente del Senado a la presidenta del Congreso y al presidente del Gobierno. Porque en esta tramitación parlamentaria, bueno, en concreto estamos hablando de la ley de presupuestos generales del Estado, pero en general en la tramitación parlamentaria, el papel que juega el Senado y el Congreso, digamos que tienen pesos diferentes, ¿no? Actualmente. Sí, desde luego. La verdad que
cualquier cuestión que tomemos, abordemos, debatamos y deliberemos en el Senado puede ser susceptible de ser, sobre todo en proyectos de ley, a cuestión de iniciativa legislativa, puede ser luego tumbado, por así decirlo, por parte del Congreso, porque la Constitución y la normativa así lo permiten. Uh-huh. La única parte quizás más excepcional y que puede quizás tener una cierta relevancia en el momento político en el que nos estamos moviendo es en la facultad de aplicar el artículo 155 de la Constitución Española, uh-huh. que sí que le corresponde en exclusiva, por así decirlo, al Senado, uh-huh. y que viene a poder suspender, pues, e intervenir a una comunidad autónoma que no está cumpliendo con las obligaciones constitucionales y que puede dañar gravemente al interés de España, al interés general. Uh-huh. Es una facultad que tiene ahí, vamos a ver qué pasa con todo el conflicto que existe en Cataluña, uh-huh. pero sí que pudiera ser destacable de entre todas las funciones, pues como la única o de las pocas en las que el Congreso, pues estamos en una situación privilegiada. La función exclusiva del Senado, sí. ¿no? En vez del Congreso en este caso. Efectivamente. Y quizás tiene cierta lógica en la construcción constitucional que la activación del procedimiento del artículo 155 de la Constitución lo tenga el Senado, porque el Senado se le ha llamado siempre la Cámara de Representación Territorial, ¿no? ¿Es así? Efectivamente. Y en este caso, ¿cómo sería? Pues bueno, porque tenemos el caso Cataluña, pero podría ser cualquier otro. Creo que realmente, conforme a la Constitución y conforme está configurado el Estado de Derecho, debería de ser la Cámara de Representación Territorial, que es el Senado, y no debería ser del Congreso. Porque el sistema de elección luego es diferente, ¿no? Para ser senador, es cierto que las elecciones son, sí. directas, por sufragio pasivo, evidentemente, y directo, pero quizás la forma de contar senadores y diputados es distinta. Distinto. En el caso del Senado, somos en total 266 senadores, uh-huh. unos somos de electos, uh-huh. y otros son de designación autonómica por los parlamentos autonómicos. Uh-huh. En el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias, somos 14 senadores, si mal no recuerdo, 3 por designación del Parlamento de Canarias, uh-huh. que es uno por Parlamento Autonómico y luego uh-huh. otro más por cada millón de habitantes. Uh-huh. Y luego hay 3 senadores en la isla de Tenerife, 3 senadores en la isla de Gran Canaria y luego un senador por cada isla no capitalina, que sería La Palma, El Hierro, La Gomera, Fuerteventura y Lanzarote. Uh-huh. También pasa con Formentera, Menorca, tienen esta especialidad para atender precisamente a la territorialidad, uh-huh. y que al fin y al cabo, pues, un poco tiene su razón de ser en cuanto a reformas electorales a veces que estamos hablando y demás, pues tiene su razón de ser y creo que es algo que debería de tenerse uh-huh. en consideración. O sea, nos podemos encontrar que las próximas elecciones el número de diputados va a ser siempre el mismo, ¿no? Si no recuerdo mal, 350, pero el de senadores puede variar en función de la población. No, hay un número en principio tasado. Ajá. Lo que sí que es cierto que puede variar, es verdad, el color político del arco parlamentario es un poco distinto uh-huh. en el Congreso que en el Senado, uh-huh. porque al fin y al cabo tenemos esta peculiaridad de la forma de elecciones distinta. Uh-huh. Muy bien, y volviendo a las funciones del Senado, otra de las principales funciones que tienen las cámaras es la de control e impulso político, ¿no? Uh-huh. Sí, esa, por ejemplo, para ser un poco así más ilustrativo con lo que tenemos allí, podemos señalar las preguntas orales, las más impactantes, son las sesiones plenarias, ¿no? Uh-huh. Que se suelen celebrar los martes por la tarde y luego sigue el miércoles por la mañana y por la tarde. Y si en su caso es necesario, que solo ha ocurrido una vez que yo recuerdo en lo que llevo, también se habilita el jueves. Entonces, el momento yo creo que culmen, por así decirlo, del control político es la pregunta oral al presidente del gobierno o a los ministros. Esto suele suceder en la sesión de control que se celebra los martes por la tarde, uh-huh. y en la que los senadores pues tenemos la oportunidad de preguntarle directamente sobre un tema específico que tengamos mucho interés o un problema que haya surgido. Tenemos ciertos tiempos previos para registrar la pregunta, uh-huh. pero vamos, y cuenta básicamente de práctica parlamentaria, tiene 3 minutos y 3 minutos el senador, ministro o senador. Uh-huh. También tenemos preguntas orales en comisión, que las podemos hacer bien a ministros, a secretarios de Estado, directores uh-huh. generales, o incluso también podemos pedir comparecencias de quien queramos para que nos expliquen, ahí tenemos más tiempo. Y también tenemos preguntas con respuesta escrita, eso uh-huh. lo hacemos vía electrónica a través de la intranet que tiene cada senador. Y si en el plazo de 30 días no nos responden, tenemos la opción de convertirla en oral en la próxima comisión que se celebre. Uh-huh.
Después ya hay otras cuestiones que se tramitan también en los plenos, como son las mociones, tratados internacionales, convenios con las comunidades autónomas, autorizaciones y bueno, otras cuestiones que pueden ser, que no son tanto de control en sí de gobierno, pero sí que se llevan a cabo en el pleno. Estás hablando de muchos conceptos, ¿no?, que yo creo que están quedando un poco desde casa y a lo mejor personas que hayan estudiado derecho o que estén muy informadas también o políticas, ¿no?, pues se están enterando. Pero, ¿qué, por ejemplo, qué es esto de las comisiones, de lo que nos estás hablando? Pues sí, el Senado, por decirlo de alguna manera, estructurarlo de forma un poquito más sencilla para que nos puedan entender, tiene dos grandes grupos, dos grandes formas de trabajar. Uno es el pleno, donde estamos los 266 senadores deliberando y debatiendo sobre temas de calado que están en un orden del día establecido previamente y donde incluimos todas estas iniciativas que acabo de señalar, preguntas orales y demás, salvo las preguntas escritas y las de comisión que no. Y luego, por otro lado, tenemos las comisiones, que son grupos de trabajo más reducidos sobre determinadas cuestiones. Por ejemplo, yo, como tú bien adelantaste, soy portavoz de la Comisión Mixta para Estudiar el Problema de las Drogas, también estoy en la Comisión Mixta de Igualdad, estoy en la Comisión de... perdón, no es mixta, Comisión de Igualdad, estoy en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, pero también tengo acceso a otras comisiones porque en el grupo mixto pues tenemos un criterio de solidaridad en el reparto, ¿no?, para poder. Pero son grupos más reducidos de trabajo, con menos senadores, un mínimo en torno a, si mal no recuerdo, 27 senadores, por supuesto distribuidos en función de la fuerza de cada partido político que haya en el Senado, y donde trabajamos asuntos y cuestiones más específicas, las debatimos. Pueden ser mociones, pueden ser preguntas orales a secretarios de Estado, pueden ser comparecencias para que nos explique tal problema que ha pasado, donde intervenimos todos. Un aspecto anecdótico es que en las preguntas orales que formulamos solo puede intervenir el senador que formula la pregunta y el ministro, secretario de Estado o la persona que venga a responder. Sin embargo, en las comparecencias no. Yo pido la comparecencia, vamos a poner, de la ministra de Trabajo para preguntarle sobre una cuestión de empleo. Pues prioritariamente empiezo yo porque he sido la que lo he propuesto, pero pueden participar todos los demás, que es una cuestión a tener también a fin de estrategia política. Y después, dentro del seno de las comisiones, podemos tener elaborar ponencias de estudio para todavía estudiar de forma más minuciosa, si cabe, determinados temas. Por ponerles un ejemplo, en la Comisión de Igualdad yo he sido miembro de la ponencia para la elaboración de estrategias contra la violencia de género. Para ser miembro de la ponencia tienes que ser miembro de la comisión en calidad de portavoz. Si no, no puedes estar. A mí la verdad que esta ponencia me pareció muy interesante porque es un problema que estamos sufriendo muchísimo y que, bueno, desde luego que todos los que nos estarán escuchando estarán muy sensibilizados con este tema y van a poder ayudar muchísimo en la lucha contra esta lacra social. Y por ponerles un poco en situación, pues el desarrollo de una ponencia consiste en que todos los senadores nos ponemos de acuerdo en a qué personas queremos traer. Queremos traer a expertos, queremos traer a sociedad civil, queremos extraer a instituciones públicas, que nos cuenten sus experiencias, que nos cuenten qué es lo que hay que modificar en el sistema, qué es lo que hay que modificar en la legislación, qué es lo que estamos haciendo mal, también qué es lo que se está haciendo bien, porque habrá a lo mejor que mantener algunas cuestiones que haya que mantener, y conforme a todo eso luego nos reunimos los senadores, deliberamos y hacemos un acuerdo. Y recientemente pues hemos sacado el informe del Senado para luchar contra la violencia de género y que han sido 267 medidas en las que, bueno, ha sido, si bien es cierto, un documento de mínimos con un amplio consenso y donde han participado muchísimos intervinientes y también han participado miembros de la Policía Nacional que están implicados de forma activa en este tema, ¿no? Y bueno, esperamos poder contribuir con todo esto. Desde luego. También me gustaría destacar que brevemente que el informe de la ponencia, para que un poco las personas que nos están escuchando pues vean un poco el cauce formal, el informe de la ponencia tiene que ser aprobado por la propia ponencia, luego tiene que ser aprobado por la Comisión de Igualdad y luego, en términos de jerarquía y porque estamos todos presentes, tiene que ser aprobado por el Pleno del Senado, para que un poco vean pues también el nivel de jerarquía y el nivel de exigencia de trabajo. Es imposible atender a 52 ponentes y expertos en una sesión plenaria. Entonces se hacen este tipo de comisiones y ponencias para poder dar una respuesta más satisfactoria a las demandas de los ciudadanos. Bueno, entonces nos queda claro, ¿no?, el sistema de comisiones, que os sirve a vosotros también un poco para nutriros de muchas ocasiones de expertos, etcétera, el tema de las ponencias, pero ¿qué me dirías de las comisiones de investigación, estas que son tan controvertidas? Pues las comisiones de investigación la verdad que es que tienen, bueno, una naturaleza jurídica muy peculiar, porque es verdad que tienen una gran trascendencia política.
con sus más y con sus menos. La verdad que en esta legislatura estamos viviendo un momento bastante convulso, donde vemos composiciones totalmente distintas, como antes comentamos, en la cuestión de aritmética en el Congreso con el Senado, y donde pues están, bueno, se han creado dos comisiones en el Congreso para investigar la financiación del Partido Popular y en el Senado para investigar la financiación de los partidos políticos. Pero bueno, no podemos olvidar que en el Senado el Partido Popular tiene la mayoría absoluta y pues quieras que no, pues guía un poco el método de lo que pueda suceder allí. Hasta hace poco yo pertenecía a esa comisión de financiación en el Senado como viceportavoz y la verdad que es bastante complicado y difícil. Hay opiniones dispares, puesto que he escuchado que son necesarias para que las personas realmente conozcan lo que pasa. Yo personalmente tengo una opinión y es que yo creo que estas comisiones estarían muy bien si fueran de la mano de la iniciativa de todas las fuerzas políticas, no solo de cada una dependiendo de en qué cámara estés y donde tengas la fuerza política en particular. Creo que debería ser una cuestión de consenso político. Creo que estas comisiones deberían de estar dirigidas a analizar, a reformar, a ver los problemas que se están teniendo en financiación de partidos políticos y enseñar a los partidos y a los cargos públicos que estamos en las Cortes Generales y en el resto de instituciones autonómicas, insulares y locales, a cómo tenemos que gestionar el dinero público que nos viene como partido político, como grupos parlamentarios, para no incurrir en los errores y en las cuestiones que todos somos, somos testigos de ello. Creo que se debería de enfocar así y no tanto en elaborar un documento, porque al final lo que persiguen estas comisiones es elaborar un documento de conclusiones en la que se diga que fulanito pues hizo mal esto, hizo mal otro, hizo mal esto y demás. Entonces yo creo que las comisiones parlamentarias, en mi humilde opinión, no deben de ejercer de poder judicial. Es decir, yo creo que la corrupción es un problema que nos importa muchísimo a todos los españoles, desde luego, pero creo que debe dejarse al poder judicial actuar y luego al poder legislativo encargarse de las cuestiones que nos corresponden. Porque también es verdad que todo este tipo de comisiones nos quitan tiempo para el trabajo parlamentario, que realmente es el que nos demanda también el ciudadano. Le estamos restando recursos y le estamos restando horas de nuestro tiempo dedicado, sí, la corrupción muy importante, tenemos que atajarla, tenemos que ver en qué hemos fallado y tenemos que evitar que se vuelva a producir, pero creo que también el resto de iniciativas, como legislativo que somos, tenemos que estar pendientes y no tenemos que perder tiempo en esa materia. Hay quien opina que la función del legislativo es legislar, ¿no? Exacto. Y además, bueno, yo creo que debemos de, sobre todo, defender la separación de los poderes, que hay veces que se ve que está bastante difuminada. Bueno, siempre hay en ese sistema, ¿no? Esas, sí, esas líneas que se difuminan un poco. Hablando de la relación del poder legislativo con el poder judicial, una cuestión que también está sobre la mesa en la actualidad política, digamos, ¿no? ¿Qué es esto o qué sucede con el tema este de los aforamientos, ¿no? De los senadores? ¿Cómo está enfocado este tema? A ver si nos puedes dar tu visión desde dentro. Pues bueno, la verdad que he tenido, en el poco tiempo que he estado, que llevo prácticamente pues un año y medio en política, no llevo más, también he tenido la oportunidad de ver cómo se tramita un suplicatorio. Y me explico, los diputados y senadores pues somos inviolables, no podemos ser retenidos ni detenidos, salvo en caso de flagrante delito, y en caso que así sea, se precisa de la autorización del presidente del Senado. Esa autorización pues se realiza a través de la tramitación del suplicatorio. Bueno, la autorización nos detienen, pero luego para el tema de procesamiento y de inculparnos, es precisa la autorización del presidente del Senado. El procedimiento formal que se tiene que seguir para conseguir esa autorización y que hasta la fecha yo no tengo conocimiento que se haya denegado, se llama el suplicatorio. Eso se lleva, yo he podido participar en enmienda el dictamen, incluso el senador en esa sesión plenaria puede haber denegado ninguno. Una vez que tenemos el suplicatorio, el Senado tiene 8 días para comunicarlo al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo, que es el competente en este caso para conocer las causas contra senadores. Contra senadores, exacto. Entonces, pues bueno, porque se entiende que pues es un órgano colegiado con mucha más experiencia y que bueno, que es el adecuado para pues para enjuiciarnos. Eso es lo que es formalmente y conforme a derecho es lo que está establecido, ¿no? Con independencia de las posibles opiniones personales que podamos tener cada uno.
Y bueno, al fin y al cabo, pues el Senado tiene el trámite ese de 8 días para comunicarlo y bueno, por regla general se sigue el trámite y el senador finalmente se va. Muy bien. Hemos hablado un poco del Senado en la actualidad, ¿no? De esta Cámara Alta, esta representación territorial, cuáles son sus funciones, cómo se tramitan las leyes. Pero, como bien te decía al principio y tú comentabas que estabas de acuerdo, hay cierto espíritu crítico con la institución del Senado, sus funciones, etc. ¿Cuál es el futuro del Senado en nuestro país? Pues bueno, buena pregunta porque no es la primera vez, desde luego, que me la hacen, pero te lo agradezco porque yo creo que es importante hablar de este tema. Hay mucha discusión política acerca del Senado, de si debe permanecer, si no, si es el cementerio de elefantes, si no hacemos nada. Yo la verdad que en particular me mato a trabajar porque realmente creo en el Senado. No es que crea en el Senado desde que soy senadora, creo en el Senado desde que estudié Derecho. Sigo creyendo, creo que es necesaria que exista como verdadera Cámara de Representación Territorial, pero sí que es cierto que es necesaria una reforma. Es precisa una reforma del Senado precisamente por todas esas críticas que muchas veces hacen y que están fundamentadas. Porque, por ejemplo, con la salvedad del artículo 155 de la Constitución Española que antes comentamos y alguna que otra que hay por ahí, pues, por ejemplo, el Senado, cualquier cuestión que deliberemos puede ser tumbado por el Congreso de los Diputados. Entonces, yo creo, uno, que hay que reformar el Senado, hay que hacer una reflexión profunda de qué lo que queremos reformar y cómo lo queremos reformar. Creo que uno de los aspectos claves es que todo lo que se delibera en el Senado tenga fuerza vinculante para el Congreso, porque si no, no tiene sentido. Y luego creo que hay que dotarlo de verdadero carácter de representación territorial, porque bueno, es la Cámara de Representación Territorial. Quizás también podamos incluso manejar suprimir o ver la composición en el número de senadores. Podemos valorarlo. Y bueno, a modo de ejemplo, que yo siempre lo pongo como Cámara de Representación Territorial, yo soy, claro, soy senadora por un partido político determinado, estoy integrada en el grupo mixto, no obedezco a una doctrina de partido, obviamente me coordino con mi partido político, con mis compañeros en el Parlamento de Canarias, en instituciones insulares y locales. Pero, llegado el momento, ante una votación, viendo la coherencia o no de lo que se está debatiendo y lo que si afecta de forma positiva o no a los ciudadanos, voto de una manera u otra. Y he observado, por ejemplo, cómo en votaciones de Canarias yo he podido votar coherentemente a favor de los intereses de Canarias y compañeros que están en partidos grandes, donde hay una doctrina de partido, no pueden votar a favor de Canarias. Creo que eso en el Congreso podría llegar a darse por cómo está configurado, pero en una verdadera Cámara de Representación Territorial es inadmisible. Es verdad que el senador se puede, a título individual, saltar el voto, pero bueno, eso también tiene unas consecuencias a nivel de partido. O puede tener sanciones incluso. Exacto. Entonces, es verdad que son sanciones a nivel de partido político, sí, no a nivel de Cámara, pero bueno, ya te ponen una tesitura. Yo por lo menos tengo y me siento agradecida y afortunada de tener esa posibilidad de poder defender mis posiciones desde ese punto de vista, pero creo que es un aspecto también a tener en consideración en lo que es la reforma de la Cámara. Y en este sentido me gustaría destacar que ya en la Comisión de Reglamento del Senado este tema se tocó, hay una ponencia creada para analizar el funcionamiento del Senado, tiene como objetivo la reforma del Senado, valorar todos los aspectos. Hasta ahora no se le ha dado un impulso decidido a este trabajo, pero no me cabe la menor duda que terminará saliendo de alguna manera o de otra. Sistema bicameral sí, Senado sí, pero pulir algunas cositas, ¿no? Sí, hay que pulir. Desde luego. Yaiza, ya sabes, de todas formas, es que esta ponencia está siendo muy interesante, la verdad, pero llega un momento en la Open Class, ¿no?, en la que los ponentes os tenéis que someter al tercer grado, al interrogatorio de los soberanos, que son quienes nos están viendo, han trabajado, nos han enviado las preguntas y bueno, pues todos luego os defendéis de maravilla, seguro que tú también estás preparada. O sea, vamos a ver. Vamos a ver, primera pregunta que nos hacen desde casa, ¿por qué se llama Cámara Alta al Senado y Cámara Baja al Congreso? Pues bueno, esto tiene su razón de ser en los orígenes, ¿no? Inicialmente en España teníamos un sistema unicameral, luego ya pasó a ser bicameral. Claro, inicialmente el Senado, que no se llamaba Senado propiamente dicho, sino Cámara Alta, estaba formado por aristócratas, personas muy influyentes, con mucho poder adquisitivo, grandes contribuyentes del país,
de las partes eclesiásticas, y bueno, pues se suponía que tenían una clase superior, dicho en términos de, estaban en un estamento superior, dicho en términos de aquella época, y los diputados del Congreso de los Diputados, valga la redundancia, eran representantes del pueblo y por tanto eran entendidos como si estuvieran en una clase inferior. De ahí el término de Cámara Alta a Cámara Baja. Con el cambio en las Cortes Constituyentes, al final se pasó el nombre a Senado, pero bueno, siempre queda ese, esa coletilla para un poco también hacer más fluido el arco parlamentario. Casi cultural, ¿no? Sí. Dos, ¿qué significa que formes parte del grupo mixto? Vale, pues el grupo mixto, primero hay que situarnos, y es que para tener grupo parlamentario propio en el Senado, mínimo tienes que tener 10 senadores de tu partido político, o bien porque hayas ido en coalición electoral, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos grupos parlamentarios por todos conocidos. ¿Qué pasa? Que yo, en mi partido, solo concurrió por el Senado La Gomera, solo tenemos derecho a un senador, por lo tanto, de momento veo muy difícil tener grupo parlamentario propio. ¿Qué pasa? Que cuando ningún partido político consigue los 10 escaños, se va automáticamente al grupo mixto, salvo que tú te adscribas a uno con nombre específico, ¿vale? Entonces, estás en el grupo mixto y, bueno, la verdad que a mí me gustaría destacar que el grupo mixto, cada uno somos de ideologías totalmente antagónicas, tenemos una percepción del mundo totalmente distinta, pero podría incluso a veces decir que es más democrático que el Senado en su pleno apogeo. Todo lo tomamos de forma deliberada, por votaciones, y funciona bastante democrático. Y luego a nivel de trabajo, por ejemplo, en el tema de las comisiones que comentamos antes, tenemos como criterio de solidaridad. Cada uno somos portavoces de determinadas comisiones que nos han gustado y que hemos elegido conforme a un criterio, pero sí que es cierto que, por ejemplo, yo ahora mismo no estoy en la comisión de empleo, pero me interesa mucho un tema, como por ejemplo que hace poco que saqué el Plan Integral de Empleo de Canarias, y hablé con ese compañero si me podía ceder la portavocía ese día para yo defender mi iniciativa, y efectivamente lo hicimos así, fui, la defendí y me voté a mí misma. Entonces, pues bueno, tenemos ese juego en el grupo mixto. También nos dividimos las iniciativas en pleno, porque es verdad que tenemos unos cupos, todos los grupos parlamentarios tienen cupos y el grupo mixto no va a ser una excepción. Tenemos todos los derechos que tienen el resto de grupos parlamentarios, pero nos tenemos que dividir por fuerzas políticas para todos tener igualdad de oportunidades. Entonces, bueno, pues también nos organizamos a nivel de sesión plenaria. Y después también hay otra opción para entrar en el grupo mixto. Recientemente a todos pues tendremos en la retina dos casos muy puntuales que son senadores que pues bueno han causado bajas en su grupo parlamentario y en su partido. Sí. Por tanto, salvo que se adscriban a otro partido, vienen automáticamente al grupo mixto. Y en el grupo mixto, bueno, para ser más exactos, a otro grupo parlamentario con denominación específica. A falta de eso, se adscriben automáticamente al grupo mixto y figuran como senadores no adscritos. No tienen detrás una figura de un partido político. ¿Por qué? Porque el acta de senador es personal. Y si ellos no renuncian, pues la siguen manteniendo hasta que así lo consideren. ¿Qué quiere decir que el Senado es la Cámara de Representación Territorial? Pues bueno, la Cámara de Representación Territorial va mucho a colación con lo que comentábamos para antes en cuestión del Senado. Yo siempre lo explico de forma que debería de ser la Cámara, yo por lo menos así lo intento con mi función, en la que damos los tintes territoriales de cada territorio del que somos senadores o del que nos lo pidan, a las leyes, a las proposiciones de ley o a las iniciativas que llegan a nuestras manos y que tenemos que debatir y votar. Yo creo que precisamente tiene que ser eso. Después el legislador también lo ha entendido así, con independencia de la opinión crítica que tengo acerca de que no se nos da la fuerza vinculante en todo lo que se nos tiene que dar, pero sí que, por ejemplo, a la hora de las elecciones sí que está materializado en cuestión de territorio, ¿no? Porque hace mucho hincapié, por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Canarias con el número de senadores que señalé y, por ejemplo, por un criterio poblacional, La Gomera no tendría representante en las Cortes Generales, pero gracias a que hay un régimen especializado, específico. Para representar ese territorio. Exacto, ¿no? Exacto. Pues estamos en el Senado y esa es precisamente una de las cuestiones territoriales que más podemos destacar. También la presencia de la Comisión General de las Comunidades Autónomas. También debatimos y vemos el Fondo de Compensación Interterritorial y otras cuestiones, acuerdos de cooperación entre comunidad autónoma y Estado, para autorizar los convenios. Y pues bueno, todas estas cuestiones son las que le dan el carácter eminentemente territorial, pero que indudablemente tenemos que reforzar con la oportuna reforma.
Nos pregunta nos hace un alumno una pregunta desde casa interesante, que es, en el caso de un periodo de elecciones, ¿se paraliza la función del Senado? Sí, la función de la actividad del Senado se paraliza. Podemos situar como datos más recientes, por así decirlo, quizás lo último, para que un poco situarnos y hacernos un dibujo. La última disolución de las Cortes fue el 3 de mayo del 2016. Entonces, ese día se paralizó la actividad del Senado y para celebrar las elecciones del 26 de junio del 2016, que fueron las últimas. Durante ese tiempo, ¿qué pasa? Pues el Senado se paraliza, pero hay un órgano que se llama la Diputación Permanente, que se constituye cuando el Senado está constituido previamente. Y tiene como finalidad, está constituido por el presidente del Senado y, si mal no recuerdo, por un mínimo de 21 miembros. Y tiene como finalidad, pues, mantener y adoptar, por ejemplo, autorizar celebración de sesiones extraordinarias o adoptar cualquier tipo de acuerdo que sea necesario porque ocurra cualquier cosa en ese periodo transitorio, ¿no? Entonces tenemos ese órgano, compuesto pues, por senadores que tienen la función de velar y tienen que estar disponibles durante todo ese tiempo, aunque estén disueltas las Cortes Generales y aunque haya expirado su mandato, mantienen la condición de senadores y de senadoras. Y en este punto me gustaría destacar que no puede formar parte de la Diputación Permanente un senador que no forme parte del un senador que forme parte del gobierno. Tiene que ser solo exclusivamente senador. ¿Tiene alguna implicación la policía y los demás cuerpos en la elaboración de las leyes? Bueno, con carácter general, de lo que yo he podido vivir hasta ahora, ¿no? En las pocas leyes que he podido tramitar, no han tenido una implicación directa en la elaboración de las leyes, pero sí que es cierto que, salvo que sean colectivos afectados, los tendríamos en consideración, porque qué menos que cuando estamos tramitando iniciativas no escuchemos a las personas que están siendo afectadas o se pueden ver afectadas por lo que estamos debatiendo y discutiendo. Me consta, y bueno, y también, por ejemplo, como cité antes, en la ponencia de violencia de género, vino una jefa de Policía Nacional muy relevante para explicar toda su experiencia y obviamente e indudablemente eso va a incidir de forma directa y clara en el resultado que finalmente se tenga con las modificaciones legales oportunas en relación a la ley de la violencia de género, la ley de violencia de género, el Código Penal, la ley de enjuiciamiento criminal, el Código Civil, va a afectar. Ahora mismo, a nivel inicial, en el entorno en el que yo he trabajado, ha influido en lo que es el documento de la ponencia a nivel interno. Indudablemente tendrá su repercusión en el futuro pacto de Estado contra la violencia de género. Eso obviamente se tiene que revertir en una ley, en un proyecto de ley, y por tanto la Policía Nacional tiene mucho que decir en los proyectos de ley. Y también en un montón de cuestiones de que no solo con violencia de género, sino como reformas del Código Penal, el enjuiciamiento criminal, todos esos aspectos que, en el que el papel de la Policía Nacional, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es esencial, que tenemos que contar con su experiencia, porque los legisladores no hacemos nada si los expertos no nos vienen a contar qué es lo que pasa, las carencias, lo que está bien hecho y lo que está mal hecho para poder adaptar la normativa a la sociedad actual. Bueno, Yaiza, pues la verdad que a mí me ha quedado bastante claro, esto me acerca mucho al Senado. Por desgracia, no tenemos tiempo para más preguntas de las que nos han llegado. Ya sabéis, siempre hacemos una pequeña selección para intentar que todo el mundo quede con respuestas. Desde luego, tu ponencia ha sido muy completa, nos acerca al Senado, cómo trabaja, qué aspectos tiene, digamos, pendientes, pero también esa función que realiza. Dicho esto, lo que siempre os pedimos, ¿no?, a los ponentes es que aquellos compañeros que están en casa, aquellos alumnos que están en casa viendo la ponencia y que quieren ser policías, ¿no?, ¿qué os aporta a vosotros el mundo de la policía y cómo crees que les podéis motivar, ¿no? Pues bueno, yo indudablemente que animarlos desde aquí a que sigan trabajando, a que sigan estudiando. Desde luego que todo, absolutamente todo se consigue a base de esfuerzo, constancia y voluntad. Yo siempre digo que la suerte solo favorece al bien preparado, que no cejen en su empeño. Necesitamos a buenos policías, que sean buenas personas, que sean buenos profesionales, e indudablemente para ser buen profesional es necesaria una buena formación. Los necesitamos en todos los ámbitos de la sociedad. Como ya señalé antes, los necesitamos para que nos ayuden en las Cortes Generales a que las leyes sean conforme necesita el ciudadano, conforme necesitan ustedes para desempeñar correctamente sus funciones. Y también desde aquí quiero darle, pues, mi mayor agradecimiento
agradecimiento a, por ejemplo, a la Policía Nacional del Senado. Ahí también tenéis una salida laboral si sacáis la plaza, que estoy totalmente segura que la sacaréis, porque ahí hay un buen equipo que, desde luego, por lo menos a los cargos públicos no se preocupan muchísimo porque tengamos durante las 24 horas del día, los 365 días del año, seguridad. Y fundamentalmente, sobre todo cuando estamos debatiendo cuestiones muy complejas que entrañan muchos peligros, y es de agradecer, los necesitamos y desde aquí los animo a que luchen sin cansancio para conseguir la plaza. Pues Yaiza Castilla, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, completísimo. Esperamos tenerte por aquí otra vez pronto. Muchísimas gracias a ustedes. Y a vosotros desde casa, pues nada, agradeceros la asistencia y deciros que podéis disfrutar de esta clase de Yaiza y de otras ponencias que va a dar y que nos van a aproximar el derecho constitucional, el funcionamiento del Congreso de los Diputados, el Senado, etc. Muchísimas gracias por asistir, como siempre, y nos vemos en la próxima.